Muy bien, mi gente, les traigo un nuevo video, espero les guste. Espero un dedito arriba, espero un comentario positivo de cada uno de ustedes ahí abajo, si les gustó el video. Si no les gustó, igual ahí está el icono abajo donde puedes dejar el dedito hacia abajo. Pero bueno, empezamos con este nuevo video. Es una es un Whopper que les voy a hacer a mi estilo. No es el Whopper de McDonald's o de Burger King. No, es el de Videos Tobar GT Fair. Así que, mi gente, muchas gracias por acompañarme una vez más. Voy a preparar un Whopper. Para eso necesitamos dos patties, dos beef patties. Ya los tenemos por acá. Y los vamos a poner a la grill para que se cocine. Así que ustedes me dirán si lo quieren rare, medium rare, medium, medium well, o well done, o super quemado, o super well done. So, a como ustedes lo quieran. Así que miren, aquí estamos cocinando ya nuestro beef, nuestras hamburguesas, que va a ser el Whopper, que va a quedar súper bueno, mi gente. Esto va a quedar súper rico. Y bueno, ahí adelante les enseñaré todo lo que le vamos a poner. Le vamos a colocar unos slices, unos pedazos de tomate, pepinillos. Le vamos a poner también unas cebollas rojas, para que sepa súper delicioso esto. Le vamos a poner también unos jalapeños ya deslizados. Y por supuesto, Swiss cheese and American cheese. Y le vamos a poner una especie de chipotle sauce, o chipotle aioli. Es un poquito, no picoso, pero es más o menos rico. Así que los invito a que se queden de principio a fin, mi gente. Miren nada más cómo se ven estas hamburguesas, ya de un lado están cocinadas. Para mí las voy a hacer medium well, ya que no me gustan que tengan sangre. So, medium, todavía están pink de en medio y no me gustan así. Tienen que estar un poquito más pasaditas, casi llegando a well done. Así que bueno, vamos a terminar de cocinar y le vamos a poner acá el queso para que se derrita y quede eso melted. Súper bueno. Ahí tenemos ya el American y el Swiss cheese en cada uno de los patties. Aunque a mí me gusta más el American, le puse dos pedazos de American cheese. Pero bueno, ya ustedes dirán si les gusta o no les gusta y cómo les gusta. Y con todos los ingredientes, también le vamos a poner un poquito de lechuga, por supuesto. Y si tú quieres, también le puedes poner ketchup, un poquito de ketchup o lo que tú gustes. Este es al gusto del cliente. Le vamos a poner también bacon, que quedará súper, súper delicioso. Va a quedar súper rico, mi gente. Miren nada más, ya tenemos nuestro pancito aquí. Así que vamos a armar nuestro Whopper. Miren nada más, aquí ya tenemos el primer patty. Le vamos a poner unas cebollitas, bacon, el Swiss cheese, un tomatito, y seguidamente le vamos a colocar el siguiente patty para que esto dé más sabor. Miren nada más, aquí ya tenemos el otro patty también con su queso y su tocino. Le vamos a poner ahí también lo que es el tomate, onion, tomate, cebolla y, por supuesto, jalapeños. Eso no podía faltar en mi Whopper. No puede faltar el jalapeño en mi Whopper. Así que, bueno, espero les guste, mi gente, y no se pierdan este video. Allá al final tenemos la naturaleza que está a todo lo que da. Ya el pasto está verdecito. Y bueno, después de este lonche nos vamos a ir a caminar. Así que acompáñenme a ver esta caminata después del lonche. Miren, aquí le vamos a poner el chipotle aioli que les dije. Este chipotle aioli es un poquito spicy, not too much. No muy picante, poquito. So, pero con todos los ingredientes, miren nada más. El queso está súper derretido. Está riquísimo. Miren nada más. Super Whopper. Al estilo de Videos Tobar GT Fair. Y bueno, espero les haya gustado este Whopper. Y los siguientes platicos están por ahí, también están súper ricos. Pero para mí, este, por favor, este que está acá, que es el Whopper, ese es el mío.
Miren nada más, doble piso, doble hambre, ajá, sí. Bueno, muchas gracias por quedarse y vamos a ver los camarones. Miren, estos camarones están bien buenos. Por ahí tenemos otros platitos y luego nos vamos a ir a la caminata hacia adelante. Así que los espero allá adelante, mi gente. Muchas gracias por acompañarme y vámonos a ver los patitos allá adelante. La naturaleza, todo lo bonito, todo lo rico de este clima de Minnesota. Así que acompáñenme, mi gente. Los espero adelante y no se pierdan nada de este video que está súper bonito. Bueno, yo lo hice, ¿verdad? Por eso digo. Bueno, ustedes dirán, allá los espero, Bueno, aquí ya estamos en lo que es lo verde del pasto, los patitos, el lago, el aire, el clima está súper delicioso, mi gente, está súper rico. ¿Y por qué no? El canto de las aves, de la naturaleza, el ruido de la naturaleza. Mejor me callo, dejo de hablar y escuchemos nada más el ruido de la naturaleza. Así que mil gracias por estar aquí, mi gente. Los dejo. Vamos a ver este video hasta el final, que me encantó esto del lago y de lo verde del pasto. Así que bendiciones para toda mi gente. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende dónde me veas. Así que los espero en todo el video. No se les olvide dejar ese dedito arriba. Chau, chau, mi gente. Bye, bye.